Namaste. Namaste. Om Bhurbhuvasva Tatsavitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Tiyo Yona Prachodayat. Welcome to the most auspicious day. Bienvenidos al día más propicio, el día número 21. 3 semanas de nuestro viaje juntos, y este es el momento que hemos estado construyendo, porque hoy nos gustaría compartir con ustedes el mantra que es el más cercano a nuestros corazones. Es llamado el mantra Gayatri. El mantra Gayatri es tal vez la oración más antigua conocida por el hombre. Tiene miles de años de antigüedad. Según la mitología hindú, entró en vigor a comienzo del universo. Es un mantra que se podría llamar la esencia de todos los mantras. Un mantra que es una oración al sol. Se pide por la iluminación de todos los seres del planeta. Es un mantra que nos purifica. Todos nuestros centros de energía se activan y se equilibran a través de este mantra. La traducción del mantra es: oh luz refulgente que has dado a luz a todos los lokas, tú que eres digno de adoración y que apareces a través de la órbita del sol, por favor ilumina nuestro intelecto. Es realmente el mantra de la iluminación para la liberación. Básicamente, este mantra invoca la luz espiritual. Si puede hacer el esfuerzo de aprenderse las palabras y mantenerlo con usted para el resto de su vida, será un hermoso regalo y compañero para usted. Muchas personas ya han aprendido las palabras, y estoy segura que muchas personas que están participando ya están familiarizadas con las palabras. Om Bhurbhuvaha Svaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Tiyo Yona Prachodayat. Personalmente, el mantra ha estado conmigo desde que nací y hasta antes de eso, porque mi padre me dio la bienvenida a este mundo cantándole el mantra Gayatri a mi madre cuando estaba embarazada de mí. Y luego, cuando niña, lo cantaba todas las noches antes de dormir como una canción de buenas noches junto con mis padres. Y por supuesto, no tenía ni idea de lo que estaba cantando. Me gustó mucho el momento, junto con mis padres antes de dormir. Solo cuando llegó de nuevo a finales de mis 20s, me di cuenta del valor y la preciosidad del mismo. Y desde entonces, Miten y yo lo hemos estado compartiendo en nuestros conciertos y talleres. Vamos a sintonizar este mantra cerrando los ojos, buscando una posición del cuerpo que sea cómoda y presente. Y vamos a visualizar la luz del sol, la cálida luz brillante del sol que brilla sobre todo, sin hacer distinción entre animales, humanos, cristianos, hindúes, budistas, plantas, árboles, casas. Todo lo que recibe la misma luz del sol, incondicionalmente, sin pedir nada a cambio. Vamos a iluminar nuestro mundo interior con la luz del sol. Si está familiarizado con las palabras, por favor, únase a nosotros con el canto. Y si no, deje que las palabras penetren en su ser y purifiquen todos sus centros de energía y energicen su cuerpo físico y sus cuerpos sutiles. Oh. Oh. Om Bhurbhuvasva Tatsavitvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi.
Chodaya. Om Bhurbhu Vasva Tatsavitu Vareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodaya. Om Bhurbhu Vasva Tatsavitu Vareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodaya. Om Bhurbhu Vasva Tatsavitu Vareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodaya. Om Bhurbhu Vasva Tatsavitu Vareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodaya. Tatsavitu Vareniyam
Let's take a deep breath into Tomemos una respiración profunda en ese espacio interior que está lleno de luz, ampliando ese espacio interior para incluir a todo el planeta adentro. And expand it even more to include the universe. Y ampliándolo aún más para incluir el universo. Warm light. Of the sun. Lleno de una cálida luz del sol. Que tenga un hermoso día. Namaste. Namaste.